Empezamos. Y yo quería empezar primero dándole la bienvenida y las gracias a Enrique Mayón, al presidente de ASIME, a Daniel Villanueva, están los dos en pantalla y los podéis ver, porque ayer nos entregaron aquí en el concello 900 pantallas protectoras, escudos, le llama ASIME en su terminología, para ayudar en la fase de protección de profesionales del ayuntamiento y de ciudadanos con los que la policía o las personas del ámbito de política social interactúen. Yo, Enrique y Daniel, y con vosotros a las 15 empresas que cooperan, os lo quiero agradecer mucho. Yo le quiero reconocer siempre a ASIME su presencia proactiva en la ciudad, y cada vez que hay un problema o alguna cuestión de dimensión económica, que es su ámbito de desenvolvimiento, pero también de dimensión social o en este caso sanitaria y por tanto sociosanitaria de la mayor importancia, su presencia permanente. Toma la iniciativa ASIME y Enrique Mayón a la cabeza, y en este caso pues yo les quiero agradecer mucho estos 900 escudos protectores, por lo que significan, por la protección que dan y por el gesto que implica ASIME. Así que quería primero darle la palabra a Enrique Mayón y a Daniel Villanueva con nuestro agradecimiento, y después pasamos a nuestra rueda de prensa habitual. Enrique, tuya es la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Bueno, buenas tardes a todos ya. Y como dices, pues realmente para nosotros ha sido esta colaboración un éxito, coordinada por ASIME y por la Universidad de Vigo dentro del programa Escudo COVID-19, un programa internacional. Hemos entregado ayer 900 escudos o pantallas faciales, como decía el alcalde. Podemos seguir proporcionando más en los próximos días. Y probablemente la gran ventaja de estas pantallas es que son la máxima calidad, tanto el material como el proceso de fabricación. Han sido las únicas probablemente en toda Galicia homologadas por el Sergas y por el Área Sanitaria de Vigo, y por lo tanto son de máxima protección, como digo, por su material y por su sistema de fabricación. Han colaborado 15 empresas sobre todo del sector metal gallego, pero también de alimentación, y hemos tenido pues una coordinación excelente con la Universidad de Vigo, obviamente siempre 100% solidario, de inicio a fin, empresas singulares como el caso de Valver o Adex, de la industria de automoción, que han aportado pues un gran esfuerzo, empresas de transportes también como Darot, y como digo, en total 15 empresas que nos hemos unido para ayudar a la sociedad. Los servicios, por ejemplo, que presta el Concello de Vigo y también distintos centros sanitarios, tanto del área de Vigo como del área de Orense, ¿no? Por lo tanto, agradecimiento a la Universidad de Vigo, al proyecto en sí, y esperemos pues aportar más facilidades y apoyos al Concello de Vigo, a la Diputación y a las entidades que nos demanden. Daniel. Sí, hola. Buenos días a todos. Bueno, Enrique ha dicho prácticamente todo. Simplemente me gustaría destacar que la iniciativa Escudo COVID-19 se trasladó a Galicia a través de José Luis Martínez Lastra, que es el director del CINTEX, el Centro de Investigación de la Universidad de Vigo, y que la coordinación por parte de la Universidad de Vigo se llevó a cabo sobre todo por parte de José Antonio. Han participado investigadores del Centro de Investigación CINTEX y del campus. Digo que sí. Simplemente decir que la universidad siempre está para colaborar con las necesidades de la sociedad, y que sobre todo en situaciones como estas, situaciones singulares, pues hace falta aportar soluciones adaptables a la situación, soluciones que a veces pueden parecer extraordinarias, pero con las capacidades que tenemos, tanto en el sector industrial como en la universidad, pues nos podemos adaptar rápidamente a estas situaciones. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo os lo quiero reiterar, ¿no? Nuestro agradecimiento y
conmigo el agradecimiento de la ciudad. Yo os tengo que decir que yo estoy orgullosísimo de ser alcalde de Vigo, que tiene instituciones como ASIME y como la universidad, que de modo propio, por iniciativa propia, os ponéis siempre a remar al lado de las necesidades de la ciudad y de toda Galicia, ¿no? Cuando hablo de Vigo estoy hablando en vuestro ámbito de tantos lugares y en consecuencia nuestro reconocimiento. Seguiremos en el camino de la pelea contra el coronavirus. Los datos en Vigo señalan una buena evolución, en el sentido de que la tasa de crecimiento de los contagios cada vez es menor y en consecuencia que el aislamiento y las medidas que estamos tomando muestran, estamos tomando todo Vigo, ¿no? Muestran que tienen resultados, que estamos en el buen camino, y vosotros hoy dais una importantísima contribución a este ayuntamiento y a la ciudad de Vigo. Si alguno queréis hacer alguna pregunta a Enrique o a Daniel, este es el momento, y si no, pasamos a la rueda de prensa. Gracias, Enrique y Daniel. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con la rueda de prensa, reiterando el agradecimiento a SIME y a la Universidad de Vigo. Primero, nuestras denuncias, ¿no? Los controles de la policía ayer fueron todavía más intensos que en otras ocasiones y se sancionaron 63 personas. Entre ellas, pues, una peluquería canina que ejercía actividad, un bar ejerciendo actividad, tres personas en un coche paseando, cuatro jóvenes en un garaje con consumos poco recomendables, y después revisamos los precintos de las fuentes, públicas, de las playas, parques y zonas adyacentes. Desde el día 16 de marzo, la policía local impuso 858 denuncias. Y bueno, a mí me gustaría que las denuncias fueran cero y que por tanto las sanciones fueran cero. Pero la realidad demuestra que hay que seguirlas haciendo. En todo caso, a la inmensa mayoría de la ciudad, mi reconocimiento y mi agradecimiento por su buen comportamiento. Hoy reunimos otra vez el comité de seguimiento, lo hacemos cada día, lo haremos también el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Seguiremos con nuestra reunión permanente. Ayer la Comisión de Ayudas de Emergencia asignó otras 40 ayudas por valor de casi 11.000 euros y hasta ahora ya otorgamos 3.104 ayudas por un valor de 306.000 euros en ayudas de emergencia, solo en ayudas de emergencia 306.000 euros. Bueno, saben ustedes que ya incrementamos, se lo dije ayer y se lo reitero, los beneficiarios de las becas de comedor en 500 más, y por tanto tenemos en este momento 1.533 becas de comedor a las que le adelantamos los recursos para que ningún niño o ninguna niña en Vigo se quede sin su comida decente en su vivienda. Bueno, situación de las zonas públicas de acogimiento. En albergues, ayer teníamos 144 personas acogidas, en el albergue municipal 29, en el pabellón del Berbés 47, ya nos aproximamos a las 50, que sabéis que es la capacidad máxima que tiene el pabellón del Berbés. En la Fundación Santa Cruz tenemos 38, y en pensiones y hostales tenemos 30 más. En total, 144. Les reitero que esto significa que estamos abonando las cantidades que cuesta el mantener a todas estas personas en sus alojamientos. Les reitero que solamente el Berbés tiene un coste de más de 40.000 euros en un mes. Más de 40.000 euros en un mes. Bueno, pues en previsión de que superemos en el pabellón del Berbés las 50 personas, cuestión probable en demanda, ya habilitamos en el hostal de la Puerta del Sol 10
habitaciones para dar 10 alojamientos si aparecieran más personas sin techo que no pudiéramos acoger en el pabellón del Berbés. Bueno, es pensable que este fin de semana, este puente largo, jueves, viernes, sábado y domingo, superemos las 50 personas del Berbés y, por tanto, los que estén por encima de 50 los alojaremos en el hostal de la Puerta del Sol, pagamos, como es natural, el coste y les llevaremos allí, a través del catering, su manutención para estar en el confinamiento que tienen que estar, porque es confinamiento domiciliario, durante el tiempo que dure el estado de alarma. Bueno, les decía que estamos dando menús, 4.790 menús, que los vamos a seguir dando en todo este puente, y si fuera preciso incrementar alguno, pues lo incrementaríamos. Bueno, saben ustedes que el Gobierno de España dedicó 300 millones de euros para, a través de las comunidades, pagar más horas de dependencia. De este dinero, Vigo va a recibir, del dinero del Gobierno de España, Vigo va a recibir la posibilidad de hacer 23.200 horas adicionales de servicio de ayuda en el hogar. Por tanto, el Gobierno de España financia una parte de 23.200 horas adicionales de servicio en el hogar, al que nosotros le tenemos que complementar con una parte de los recursos del ayuntamiento. Vamos a utilizar las 23.200 horas. Nosotros tendremos que adicionar 50.000 euros a los recursos que dedicamos a ayuda en el hogar, además de lo que ponga el Gobierno de España, que lo tramita a través de la Xunta, pero viene todo del Gobierno de España. ¿Cómo vamos a hacer con estas horas y qué gente vamos a incluir en atención domiciliaria? Primero y prioritariamente, personas que vengan de centros de día y que no puedan estar acogidas en centros de día o de residencias de mayores. Por tanto, personas que tienen atención en centros de día son residencias de mayores y que no son positivas, que no son positivas en coronavirus, le vamos a dar atención domiciliaria en el sistema, en el servicio de ayuda en el hogar y pagado en parte por el Ayuntamiento de Vigo. Y el resto, pues iremos seleccionando de acuerdo con la lista que nosotros tenemos de personas que lo solicitaron y que todavía no se le dieron. Y por tanto, vamos a incrementar 23.200 horas la atención domiciliaria que hace el Ayuntamiento de Vigo, financiado desde el Gobierno de España y desde el Ayuntamiento de Vigo. Bueno, viene un puente largo, un puente no, unos festivos largos, bueno, sábado llamémosle puente, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. Y vamos a mantener el 010 operativo el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y por tanto, todas aquellas necesidades que aparezcan, que requieran de atención del ayuntamiento, llamada al 010 desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y como es natural, el lunes ya nos incorporamos en el horario habitual. ¿Qué hicimos? Bueno, pues ampliamos las líneas, tenemos más líneas en el 010 y déjeme que lo diga además, hicimos técnicamente la posibilidad de que las trabajadoras del 010, que son fundamentalmente, son todas mujeres, puedan hacer el trabajo desde sus casas. Y por tanto la tecnología nos permite tener el 010 conectado con la casa de las personas que estén de guardia y por tanto el 010 va a seguir operativo el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y además
vamos a tener 4 trabajadoras sociales de guardia estos 4 días, además de los que tengan y de las que tengan que hacer su trabajo. Significa que seguimos atendiendo en plenitud. Tomamos la decisión de ampliar la asignación y el convenio con el Banco de Alimentos y le vamos a asignar 40.000 euros año adicionales a lo que ya le asignábamos. Le asignábamos 43.000 euros y ahora le asignaremos 83.000. Y por tanto, prácticamente vamos a duplicar la asignación que le hacemos desde el Ayuntamiento a bancos de alimentos. Su trabajo es excepcional y los queremos acompañar. Ya estamos en la tramitación y se aprobará en Junta de Gobierno. Por cierto, Junta de Gobierno que celebraremos mañana. En este ayuntamiento ya no hay festivos. Vamos a celebrar mañana una Junta de Gobierno telemática, mañana por la mañana, y cada uno en su casa, cada miembro de la Junta de Gobierno en su casa, y haremos una Junta de Gobierno. Más decisiones. Vamos a asignar 2 auxiliares administrativas más a Bienestar Social, a Política Social, y por tanto ya habremos reforzado las trabajadoras de Políticas Sociales con 7 personas, que es un número muy significativo. Vamos a hacer una adjudicación de un contrato de emergencia de suministro de elementos de protección para bomberos municipales. Les vamos a hacer una compra por valor de 23.000 euros de material para que puedan actuar en relación con el coronavirus, con la desinfección y, por tanto, con los elementos de protección necesarios e imprescindibles. Bueno, hoy día 8 de abril es el Día del Pueblo Gitano. Habitualmente yo acostumbraba a recibir al secretariado, pero en las circunstancias en las que estamos este año no es posible. Este colectivo adoptó el lema "Yo me quedo en casa" para contribuir a la lucha contra el coronavirus. Y por último, y no quiero entrar en polémicas, pero hay cosas que no se pueden aceptar y mentiras que no se pueden decir, ¿verdad? Esto es una copia de las cajas de material que nos envió la Xunta de Galicia. Y aquí, como ustedes pueden ver, la fecha de caducidad, y déjenme que saque las gafas para leerlas bien, la fecha de caducidad, y se refiere a mascarillas, ¿verdad? La fecha de caducidad es el 4 de 9 del año 2014. Por tanto, no se puede decir que este material está en perfectas condiciones. Nos lo tienen que acreditar y hasta ahora no nos contestaron. Ya le enviamos a la Xunta 2 cartas diciendo que nos digan si este material puede ser repartido. Pero como pueden comprobar, el material está caducado desde el año 2014. Deberían decirnos de dónde lo sacaron. ¿De dónde viene este material, verdad? Porque si reparten un material caducado, tienen que ser conscientes de que están repartiendo un material caducado. Claro, lo tengo que decir porque, claro, la Xunta salió diciendo que el material está en condiciones de ser usado. Pues como ustedes vieron, está caducado y nadie nos certifica por escrito que esté en condiciones de ser usado. Y a partir de ahí, dentro de un rato tendré una videoconferencia con el Grupo Socialista en la FEN y sigo en contacto con todos los alcaldes. Cuando me venía para aquí mantuve una conferencia con la ministra de una charla telefónica con la ministra de Política Territorial. Ayer hablé también con ella y ayer hablé con el secretario de Estado de Acción Social del Gobierno de España, secretario de Estado del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Y por tanto, la actividad no para y estos 4 festivos seguiremos en plena actividad. A su disposición para preguntas. ¿No hay ninguna? Sí. Venga,
Vamos. Yo quería saber si el segundo pabellón está habilitado ya, porque como ha dicho que se han reservado 10 habitaciones que no están, o hay que esperar un poco más por ese pabellón, está previsto. Está en disposición de ser utilizado. Sucede que como vienen 4 días festivos, si apareciera la demanda el viernes, no tendríamos forma de ponerlo en uso, porque para los trabajadores es festivo y para las trabajadoras. Y por tanto, antes de ponerlo en uso necesitamos firmar el contrato y hacer la tramitación, pero está en condiciones ya de recibir el material y por tanto ser usado. En condiciones normales, pues esperaríamos a mañana y mañana, si hubiera demanda esta noche, en el pabellón del Berbés lo habilitaríamos, pero de momento con 10 habitaciones en un hostal, las 10 personas estarán en habitaciones individuales y muy bien atendidas en el hostal de la Puerta del Sol. Pagado, pagado íntegramente por el ayuntamiento, como corresponde, claro. Hablaba de que iba a celebrar una junta de gobierno telemática. Ayer dijo que está previsto un pleno telemático. Sí, estamos hablando ahora con la oposición. Yo les voy a proponer el próximo jueves, pero quiero que sea una fecha consensuada. Y por tanto, mi propuesta va a ser el próximo jueves, de tal modo que el lunes hiciésemos la junta de portavoces y el jueves el pleno. Pero no quiero fijarlo yo unilateralmente, porque es un pleno en circunstancias distintas, y quiero consensuar la fecha para saber que a la oposición le viene bien esa fecha también. ¿Alguna otra cuestión? Adelante. Yo quería saber, entiendo que esa fotografía que ha mostrado sobre las mascarillas caducadas se refieren al primer envío que hizo la Junta. Sí, sí. Creo que ha hecho el segundo envío, ¿lo ha recibido ya? ¿Está correcto? ¿Saben algo sobre esto? El segundo envío, en lo que conocemos en este momento, primero, es un envío que viene de Inditex. Lo digo porque yo creo que las cosas hay que decirlas. Si la Junta dice, le hizo un envío a las corporaciones locales, sería bueno que dijera que ese envío viene de Inditex, para reconocerle al donante y a la persona o a las empresas de Inditex y otra empresa que se llama Camaño Asia. Reconocer que vienen desde ahí. En lo que sabemos está todo en fecha, o la mayor parte en fecha. Quiere decir que no están caducados, ¿verdad? ¿Alguna otra cuestión? Buenos días, alcalde. Yo quería saber si usted ha contemplado la posibilidad de comprar ya directamente ustedes mascarillas y guantes para provisionar a lo que sería la ciudadanía, porque como ha dicho el gobierno que a lo mejor teníamos que usarlos, o están esperando que eso ya lo haga directamente el gobierno central. Vamos a esperar a ver qué nos dicen los técnicos sanitarios, ¿verdad? ¿Qué nos dice la autoridad sanitaria? Se da ustedes cuenta que las mascarillas tienen un tiempo de utilización muy breve, pero muy breve, ¿verdad? Y por tanto hay que hacer el cálculo de todo el coste, cómo es y de las prioridades, ¿verdad? Significa que tiene que adoptar decisiones y medidas en la autoridad sanitaria, el gobierno de España y las comunidades autónomas. Y por tanto vamos a esperar a ese momento. Yo en un momento no descarté adquirir material, pero al final, como se producía aquella avalancha de tanta gente, pues me di cuenta que era un intento que probablemente no diese resultado. Hablamos con nuestros proveedores, yo le hice encargo a nuestros proveedores y nadie nos garantizaba ni fecha ni calidad. Y de hecho, fíjense ustedes, yo escuchaba al señor Feijóo cuando hacía críticas tan severas al gobierno de España, decir que si lo dejaran a él, en 2 días tendrían Galicia un avión. Ya hace 15 días que lo dejaron a él y no tienen Galicia ningún avión. Y no lo recrimino, solo digo que hay que medir lo que se dice siempre. Porque ¿qué está pasando? Las fuentes de abastecimiento están saturadas. Y por otra parte, muchas veces no son fiables. Estamos viendo que están engañando fuentes de abastecimiento de algunos sitios, están engañando en los envíos.
y por tanto hay que ser muy cautos. Yo no quiero arriesgar el dinero del ayuntamiento haciendo un pago antes de recibir el material y después recibirlo dentro de 2 meses, o que cuando llegue sea defectuoso. El dinero público tiene que medirse mucho. Yo tomo todas las garantías. Creo que es bueno que se centralicen las compras en poquitos compradores y que nos lo distribuyan a los demás, ¿verdad? Yo le acabo de enviar una carta al ministro de Interior pidiéndole equipamiento para las policías locales que están haciendo esta cobertura contra el coronavirus, porque creo que sería bueno que fuese el Ministerio de Interior el que hiciera compras masivas para la Policía Nacional, que depende de ellos, y la Guardia Civil, que depende de ellos, pero también para la policía local. Y también le puedo decir, no sería un problema el coste de ese material, porque yo estoy dispuesto a pagarlo desde el ayuntamiento, pero creo que tenemos que coordinarnos y cooperar las administraciones públicas y no competir entre nosotros, porque si competimos no vamos bien. Si competimos vamos a subir los precios y algunos, como ya sucedió, pues los van a engañar. Y yo no quiero que eso suceda con el Ayuntamiento de Vigo. Ahora, quiero tener material, pero creo que es bueno que sea el Gobierno de España el que lo adquiera y nos lo envíe.